Estas imágenes son visiones sobre la Revolución Mexicana. Algunas de ellas capturadas en el instante mismo en que sucedían los acontecimientos y otras producidas algún tiempo después, cuando iniciaron las distintas miradas del cine sobre la historia de nuestro país. Resulta difícil en ocasiones distinguir las filmaciones documentales de las de ficción. Todas ellas forman parte del acervo cinematográfico sobre este hecho histórico que ha sido visto por una multitud de personas y ha construido en la concepción de los mexicanos y tal vez del mundo entero la imagen más conocida de la revolución y los revolucionarios. Las escenas de ficción que aquí vemos pertenecen a la llamada Trilogía Revolucionaria de Fernando de Fuentes, películas que han sido consideradas por historiadores y críticos entre las mejores producciones sobre este tema. Documental y ficción. ¿Qué nos puede mostrar el cine sobre ese momento histórico de México? Conozcamos algo de esa manera de mirar que los cineastas nos han ofrecido sobre ello y especialmente de la mirada de Fernando de Fuentes, para descubrir así algunas versiones de la revolución vista desde la butaca. En 1910, ya con el cine observando la vida de México, se recordaba que 100 años atrás había iniciado la lucha por la emancipación de la nación. Una lucha continua que enfrentó entre sí a los nacidos en estas tierras y muchas veces a los miembros de una misma familia. En ese momento había transcurrido un siglo de luchas intensas y continuas. 100 años de constante defensa de una frágil soberanía ganada ante el gobierno colonial, soberanía que se encontró amenazada permanentemente. En ese periodo, el Estado mexicano se había visto atacado constantemente y fue defendido en un prolongado esfuerzo por conservar la independencia adquirida ante España, pero vulnerada por invasiones y luchas internas, hasta llegar al periodo de paz y estabilidad dictatorial de Porfirio Díaz. La paz del autoritarismo, el miedo y la miseria de la mayoría frente al bienestar de unos pocos y el supuesto progreso. Se ordenaron las circunstancias para la explosión social que intentaría dar un destino nuevo a ese deseo de justicia, libertad y democracia iniciado un siglo antes. Justo cuando se realizaban distintos actos de conmemoración, con las inauguraciones y desfiles captados por las cámaras cinematográficas, la situación del país llegaba a una crisis irreversible. Ante unos sufragios manipulados para continuar con la repetida reelección, llega el momento en que distintos grupos populares y diversos líderes se alzan en armas para cambiar el curso de la historia en nuestro país. Surge entonces ese movimiento que representa el impulso social de transformar a México y dotarlo de justicia, mayor igualdad de oportunidades para la población y, al mismo tiempo, se establece constante la búsqueda de una identidad nacional que había iniciado 100 años antes. Las cámaras estaban ya listas para registrar esos momentos. En las primeras décadas del siglo XX, quedan capturadas imágenes cinematográficas de una manera cada vez más amplia y constante. Se ve claramente la presencia de los camarógrafos y fotógrafos en las mismas tomas que hacían sus colegas. De forma especial en la historia de México, nos encontramos ante el fenómeno deslumbrante de tener el documento visual fidedigno de una lucha armada.
La Revolución Mexicana es un acontecimiento social que queda retenido por ese invento que surgió como instrumento de la ciencia y se convirtió, por un lado, en testigo de la realidad histórica y, por otro, en espejo de los sueños de los hombres. Ese invento es el cinematógrafo. Eso es lo novedoso y estremecedor. Además del testimonio de los cronistas, la prensa o los libros, encontramos en el cine las escenas que nos han acompañado desde entonces para conocer lo que fue ese momento de la historia, escenas que se convertirían en parte de nuestra memoria colectiva. No deja de llamar la atención el interés que los propios revolucionarios pusieron para que quedaran plasmados sus rostros, sus figuras, sus batallas en ese nuevo medio de comunicación. Se ve a Madero voltear al camarógrafo y saludarlo, como se puede observar a otros protagonistas de la historia que saben inmediatamente que cuando hay una cámara, hay que mirarla y sentir que a través de ella los estarán viendo miles de ojos. Es conocida, por ejemplo, la decisión de Pancho Villa de llevar a un cineasta que registraba sus acciones militares, incluso con el compromiso de realizar las batallas de día para poder ser captadas por los lentes. Y como lo ha documentado el historiador Aurelio de los Reyes, firmó un contrato con un estudio de cine norteamericano para tener imágenes exclusivas de sus acciones. El resultado captaba la vida de los villistas y su caudillo. Los cinefotógrafos de la época tomaron conciencia de la importancia de registrar los acontecimientos históricos y aceptaron su responsabilidad en esta acción testimonial. Los hermanos Alba, Salvador Toscano, Enrique Rosas, Jesús Avitia y otros cineastas captaron desde distintos ángulos los momentos cotidianos y los culminantes del proceso revolucionario. Inclusive, se preocupaban de que las tomas salieran lo mejor posible utilizando personal para limpiar el registro de las escenas. Ahí, por ejemplo, los asistentes de la producción se convierten en protagonistas en el desfile militar sacando a los intrusos de las tomas. También se percibe la evolución del lenguaje cinematográfico que pasó de las vistas de los hermanos Lumière a los montajes que estructuraban una narración sobre los hechos. El cine documental representó una forma de ver los hechos desde el punto de vista de los cineastas de la época. Este registro observó una realidad que continuó con una desgarradora violencia durante muchos años. Estas imágenes fueron recibidas también por los espectadores en su momento como un espectáculo. Se podía ir a los salones cinematográficos a presenciar los hechos recientes, las batallas y otros momentos captados por las cámaras que a través del tiempo conformaron sin duda una parte fundamental de la concepción visual que los mexicanos tenemos de la revolución. La ficción en el cine que trata temas históricos es una interpretación con un argumento, una recreación y una historia por contar, así como actores que representan a los personajes de la narración. Se cuenta por ello con el punto de vista de los guionistas, realizadores y productores, ya sea con intenciones políticas, comerciales, artísticas o simplemente con el afán de dar su interpretación del hecho histórico en sus creaciones. La fidelidad respecto a los hechos ocurridos no es un precepto de la producción cinematográfica. Sin embargo, es a través de las películas como se va construyendo, en gran medida, una visión popular de los acontecimientos. Son unos asesinos que ni siquiera saben su oficio. (Risa)
¿Y qué tanto fueron en realidad los héroes mitológicos de la Revolución como han sido representados en las películas por distintos actores? Desde los primeros años, después del inicio de la Revolución, los espectadores fueron recibiendo ya sean narraciones de acontecimientos con el contexto de la Revolución o historias filmadas mientras las revueltas continuaban en distintas partes del país. Películas como La banda del automóvil gris, basada en hechos reales, son un ejemplo de ello, así como otras en las que, ya sea por ser el tema o el escenario en que se desarrollan los argumentos, son conocidas por la población como versiones verdaderas respecto a lo que se supone fue la época de la Revolución. Años después, se realizarían otras obras como La sombra del caudillo, que tenían visiones de la historia no aceptadas por el gobierno porque expresaban una realidad: que los caudillos eliminaban a sus adversarios para acceder al poder y fueron castigadas por la censura oficial al impedir su distribución. Se podía permitir la publicación de un libro al respecto, pero la exhibición de una película no. Soy general de división. Se puede decir que el cine es un acercamiento a los hechos y a la realidad histórica, con un punto de vista de acuerdo a quién es el autor de las obras y a la época en que se produjeron. Por ello, y por la diversidad de intenciones detrás de las producciones, se crearon visiones románticas, míticas, trágicas, críticas, idealizadoras y hasta cómicas de la Revolución y los revolucionarios en el cine mexicano. En la década de los años 30, se presentan nuevas formas de mirar la historia reciente, algunas relacionadas con el llamado nacionalismo político y cultural, y otras más cerca de la nostálgica añoranza por los tiempos idos y los privilegios perdidos de la autollamada buena sociedad mexicana. En ese momento, se desarrolla la cultura en distintas manifestaciones que revisan los hechos recientes. La novela de la Revolución aporta un análisis sobre los acontecimientos y el muralismo se convierte en una percepción visual de la historia. Visiones que conviven, por cierto, con otras miradas críticas de intelectuales, que genera a partir de entonces una polémica sobre la que podía ser nuestra identidad y la cultura nacional. Es la época previa al gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, de la propuesta para una educación socialista y de las primeras conceptualizaciones de la historia oficial sobre la Revolución Mexicana. En ese contexto, se producen las que han sido tres de las más significativas películas sobre la Revolución Mexicana. Los largometrajes realizados por Fernando de Fuentes, un director que nació en Veracruz en 1895 y se formó en un ambiente social y cultural que reflexionaba sobre lo ocurrido unos años antes. En esa época surge esa mirada sobre la Revolución desde la óptica de los intelectuales y artistas. Esas películas tienen como fondo la lucha del pueblo a partir de 1910 y sin duda son algunas de las expresiones cinematográficas de mayor trascendencia social y artística del siglo XX. Adentrémonos en el análisis de estas obras para poder valorarlas. El prisionero 13. La primera de las películas de la trilogía revolucionaria de Fernando de Fuentes fue estrenada en 1933 y recibida por la crítica como una gran película y, sin duda, una de las primeras visiones críticas en el cine sobre el poder político y militar. ¡Dame mi hijo o te mato! ¡Suéltame!
El director es reconocido como un sobresaliente realizador con oficio y capacidades técnicas y artísticas, que lo convertirían en uno de los más importantes cineastas de la historia del cine mexicano. El Prisionero 13 aporta, además de sus virtudes técnicas y artísticas, un análisis social y político profundo en su contenido. El argumento presenta un personaje que es similar al villano favorito y prototípico de las imágenes de la Revolución, Victoriano Huerta, con todos sus defectos, debilidades y vicios. Describe también la injusticia del gobierno impuesto por un cruento golpe militar contra Madero que afectaba a toda la población. Victoriano Huerta está presente permanentemente en la fotografía detrás del escritorio del coronel y representado por ese militar que, en El Prisionero 13, es el símbolo del huertismo. ¿Se han cumplido las órdenes? Sí, mi coronel. ¿Todos detenidos? Sí, mi coronel. Excepto los dos que están marcados en la lista. Otras imágenes simbólicas que están siempre visibles son la botella de licor y la bala sobre el escritorio, que refuerzan la imagen de este personaje como un ser despreciable. El alcoholismo será un factor que, desde el inicio de la película hasta su final, jugará un papel importante en la trama. Pídeme comunicación con el señor gobernador. Sí. Arrastro. Ya estás tan borracho que ni ves las cartas. Deberías dejar de beber tanto. Tu honor de militar... ¿Tu mujer? No me hables de mi mujer porque soy capaz. Calma, calma. Bueno, siéntate. ¿Debes hacerlo entonces por tu hijo? ¿Su porvenir? Mi hijo. Mi honor de militar. Mijito, mi rey, te has quedado sin padre. Pero para el padre que tenías... El argumento llevará a unir a ese niño con su padre de una manera trágica y confirmará que el coronel no tiene escrúpulos y será protagonista de los peores actos de corrupción. Con esta no nos pasa nada. Descubrimos que han sido apresados por el coronel un grupo de opositores al régimen y que uno de ellos cuenta con una madre rica y una hermana hermosa que tratarán de salvarlo. Dios mío, con tal que este señor pueda hacer algo por Felipe. Pero mamá, si ya te dijo don Roberto que es uñicarne del coronel Carrasco, todo es cuestión de dinero. Coronel Carrasco... Señor, yo sé que no tenemos ningún derecho a molestarle y que los servicios se pagan. Le ruego no se ofenda por lo que le digo, pero aquí tiene usted esto por sus molestias, más otro tanto que tendré mucho gusto en darle después que hable con el coronel. No, señora. No hace falta dinero para servirlas a usted. Mande usted, señor Sertuche. Recíbalo. ¿Qué tiene de particular? No es un pago. Es solo una demostración de gratitud. Mande usted. También aquí se observa la manera en que los personajes femeninos de la trilogía son objeto de un trato propio de la visión masculina de esos tiempos, donde, por ejemplo... Un ligero levantar la falda de la joven como promesa de un futuro premio sería parte de la seducción que acompañaría el dinero para el soborno al coronel. En este análisis, siempre hay lugar para los oportunistas cercanos al poder, que representan a los cómplices que también se benefician de los negocios sucios del poderoso. Como es el caso de Sertuche, y también se hace claro el control político y militar del coronel, quedando de manifiesto que los gobernadores están a merced del ejército, una descripción crítica de la sociedad en manos de tiranos y zánganos. Muy importante. Hoy no puedo atenderte. Con esto de los prisioneros de anoche no tengo tiempo para nada. Es que precisamente se trata de uno de ellos. Menos todavía. Nada que tenga que ver con ellos. No, hermano, no. No hay ni que hablar. Pero, hombre, no seas tonto.
No te ofusques. Primero es tu porvenir, tu persona. La madre del sujeto ese tiene mucho dinero. Abajo está con la hija. Quieren hablar contigo y te van a hacer una buena proposición. Es claro en la escena que el poder militar se encuentra por encima del poder civil. Señor coronel, yo sé que es usted el comandante militar de la plaza, que usted es el que manda, que el gobernador no hace más que lo que usted quiere. Por favor, señor, voy a hablarle claro, no se vaya a ofender. Pero si se ofende, no me importa. Si yo no puedo salvar a mi hijo, estoy dispuesta a morir con él. Cálmese, señora, no, cálmese. No, no me diga nada. Solo quiero saber una cosa. ¿Cuánto quiere por poner en libertad a mi hijo? Tienen ustedes hora y media para traerme esa cantidad. Pasado ese tiempo, será inútil todo y nada podré hacer. Gracias, señor, gracias. Ah, y les advierto. Nada de cheques. Dinero en efectivo. Sí, señor. Estaré a tiempo con todo lo que pueda reunir. Así lo espero. Se puede resaltar que, por causa de la oposición que el ejército tuvo respecto a la película y su visión del militar, esta tuvo que ser retirada de las pantallas apenas después de su estreno, convirtiéndose así en una de las primeras películas censuradas en nuestro país, ante las protestas de la prensa especializada que defendía el derecho a la exhibición de una película que consideraban estupenda, como lo documentó el propio De Fuentes en su archivo personal. Si usted supiera lo que he tenido que hacer para conseguir este dinero, porque cuando una está apurada, todo el mundo abusa. Menos yo, señora. Menos yo. No creo que diga usted que yo he abusado. Le decía yo a mamá que tuviera confianza, que usted es todo un caballero y que va a arreglarle nuestro asunto. Y no se ha equivocado usted, señorita. No se ha equivocado. Voy a hacerlo solo por tratarse de usted. Gracias, coronel, gracias. Aquí está el dinero. ¿Cuánto? Más falta. Necesito que me aprendas a otro individuo que se le parezca. Sin que me importe quién sea. Cualquiera. Primero que encuentre. ¿Entendido? Sí, mi coronel. Bueno, voy a decirle a usted lo que sé. Me llamo Juan Espinosa. Acababa de despedirme de mi novia como todas las noches. Y me iba para mi casa. Cuando se me acercaron y sin más ni más, me trajeron para acá. No me dejaron hablar con nadie y me aconsejaron. Si alguien me preguntaba cómo me llamaba, dijera yo que era Felipe Martínez. ¿Qué habrá pasado con Felipe Martínez? Se lo llevaron desde a las 6. ¿Dónde lo tendrán? A lo mejor ya se lo tronaron. O ya le consiguieron la libertad. Como tiene dinero. ¡Abre! ¡Abre pronto, imbécil! ¡Te parto la cabeza de un balazo! ¡Vamos! ¿Dónde son las ejecuciones? Corral, coronel. ¡En el corral! En las siguientes escenas, se ve por qué los militares no aceptaban que uno de su clase pudiera tener conductas tan reprobables, aunque fuera un militar huertista. Por otra parte, es muy claro que para suavizar el problema con el ejército, la película tiene un final en el que se justifica que toda la historia ha sido un delirio provocado por el alcohol. Un final agregado, según el investigador John Maraz. A pesar de ello, la película fue retirada de las pantallas a unos días de su estreno. ¡Maldito lic! El compadre Mendoza. Estrenada en 1936, es otra visión crítica de la revolución y tal vez en la que más se refleja lo que sería la futura historia política de México. Se ve por un lado al héroe revolucionario puro e idealista que simboliza la verdadera lucha por los derechos del pueblo y de los campesinos a la tierra. El general Nieto, personaje que representa a Emiliano Zapata y al zapatismo, enfrentando en la historia al ser oportunista y acomodaticio que lo traiciona.
Ahora sí, ya llegamos a la hacienda de don Rosalío. ¡Anímense, muchachos, que ahí está ya Santa Rosa! ¡Adelante, muchachos! ¿Qué será? Sí, es don Eufemio. Voy a avisarle al patrón. ¿Serán los zapatistas o los del gobierno, don Rosalío? Me da lo mismo, aunque ahora tengo algo bueno para los zapatistas. ¿Quiénes son, Jerónimo? Zapatistas, patrón. El propio don Eufemio y su gente. Al pelo. Que preparen en el patio el aguardiente y la barbacoa. Muchas tortillas, ¿eh? Que vendrán muertos de hambre. Y su pulquito para alegrarlos. Ándale, ándale pronto. Está bien, patrón. Ya lo oíste, Atenógeno. Zapatistas. Pues que viva Zapata, don Rosalío. Falta que me estaba haciendo, don Rosalío. Traigo rendida a mi gente. No se preocupe, general. Ahí les tengo un banquete con aguardiente y pulque en abundancia. Todo por los soldados de la revolución. Gracias, Rosalío. ¿No conoce aquí al general Felipe Nieto? No más de nombre, pero mucho. ¿Quién no ha oído hablar del general Nieto? Yo también lo conozco mucho, don Rosalío. Ya me andaba de ganas de venir a Santa Rosa para chocarla con el mejor amigo de la revolución. Eso. No, general. Tengo algo mejor para ustedes. Mira, Rosalío, qué estanteado está Felipe. Espera tantito, ya verás qué diablos esta vieja. Es sordo muda de nacimiento, pero le entiende a usted más al verle mover los labios que a Atenógenes con tamaña orejota. Hombre, don Rosalío. Algo que seguramente sucedió en esa época es que en incontables ocasiones las actitudes de la población resultan volubles y acomodaticias. De acuerdo al contacto que tenían con las distintas facciones en pugna y al beneficio que podían tener de la relación con estas, pero ello tiene mayor significación en los que ambicionaban el dinero y la protección del poder. ¡Que viva el gobierno, pues! Pues sí, como le iba diciendo, tuvo bueno ese negocito. Total, unas armas bien que no le servirán para nada. Pues claro, si no, ¿cómo cree usted que iba yo a...? Ya sabe que yo estoy para servirle a usted y al supremo gobierno. Todo sí. Se me hace poco para ayudar a acabar con esos bandidos. Sí, sí, pero usted cuídese, don Rosalío. Ya ha tenido demasiada suerte con que no le hayan quemado su hacienda a esos bandidos y no lo hayan colgado de un árbol. Con el dueño de la hacienda no te metas. Ya te lo dije antes. ¡Pan hombre! Por amor de Dios, señor general, que no le haga nada. No le van a hacer nada, señora. Suéltenlo. Este gordo es más atravesado y sanguinario. Muchas gracias otra vez, general. Nunca olvidaré esto. Yo tampoco, señor. Nunca lo olvidaremos. No vale la pena, señora. A lo largo de la historia, nos percatamos del amor que nace en el general Felipe Nieto por Dolores, y que es reprimido por él y convertido en afecto hacia el hijo de ella, su ahijado, un triángulo apasionado que se convierte como escape en la sublimación del cariño del general al niño. ¿Cómo no había de acordarme? Lo que pasa es que la revolución tiene sus exigencias, Rosalío. Estaban en Huichila, Tepepan y El Tuerto, y ya sabe que siempre tengo que irles a la mano. Lástima que no todos los zapatistas sean como usted, general. ¿Qué se le va a hacer? La bola se hace con los que tienen ganas. Y algún día se nos hará justicia a los que peleamos por ideales. Entre ustedes, palabra que me olvido de todo. Me parece que estamos en paz y me entran unas ganas de descansar. ¿Por qué no deja la revolución, general? Ahora hay que cumplir. ¿Y qué caray? Algún día, cuando triunfe el plan de Ayala,
y todo esté en paz, y los campesinos seamos dueños de nuestras tierras, puede que hasta nos dé gusto acordarnos de todo esto. A veces me dan celos de que lo quiera usted tanto, Felipe. ¿Nos lo quiere usted robar? No debe usted tener celos, Lolita. Lo quiero tanto porque... porque es de usted. Perdone, mi general, pero la mera verdad, yo no comprendo cómo se arriesga usted tanto a visitar Santa Rosa. Es que aprecio mucho a los Mendozas y a su chamaco. Chamaco, chamaco. A mí se me hace que es otra persona que no usted quiere, jefe. Cállate la boca, no seas imbécil. No se enoje, jefe. Era por decir, por darle un consejito. ¿Por qué no aceptamos la hacienda? Nos echamos a Rosalío, quemamos el rancho y nos llevamos a la mujer. ¡No seas estúpido! Don Rosalío es mi compadre y lo quiero como un hermano. Está bien, jefe. Porque me hacen correr... Nos damos cuenta en la historia que el general Nieto es un hombre honesto y solidario que ha salvado la vida de su compadre y que éste responde a la fidelidad y respeto del general, cayendo en la tentación de traicionarlo a cambio de dinero. Por cierto, aquí Carranza aparece ya como el enemigo del zapatismo. ¿Pero qué diablos estarte haciendo ahí, Atenógenes? Por fin lo conseguí, patrón. Me costó un trabajo. Imagínese andarse consiguiendo un retrato de Carranza entre sus meros enemigos los zapatistas. Y como hoy entra Bernaldez, ya urgía poder gritar, ¡viva Carranza! ¡Viva Zapata! ¡Viva el general Nieto! ¡Fuera Carranza! ¡Cállese la boca, muchacho malcriado! No se preocupe, Mendoza, son cosas de niños. ¿Qué le parece, coronel, eh? ¡Ah, qué muchacho! Son terribles los muchachos. Muy aburrido, coronel. Ya estoy harto de todo esto, Mendoza. Ya estoy hasta aquí de tiros y zapatistas. Y sobre todo de ese maldito Felipe Nieto. Es el único que queda dándonos guerra. Y no hay manera de acabar con él. ¿Por qué no tratan de rendirlo por la buena, coronel? ¿Qué va? Con ese no podemos hacer nada con dinero. No es de los que se venden. Usted lo que necesita es dinero, ¿verdad? Claro. Bueno, pues yo tengo el negocito que a usted le hace falta. Pues sí, señor. Tengo un buen negocio para usted. Y de paso le hacemos un beneficio al país, que ya está muy amolado con tanta revolución. Algo que queda claro en la película es que diversos grupos armados se encuentran en lucha por el poder en el país, y que son pocos aquellos que tienen una ideología clara y no persiguen la búsqueda del poder, sino un cambio que beneficie socialmente a la mayoría. Sin duda, para los otros personajes de la película y para el director, Emiliano Zapata, representado por el general Felipe Nieto, es uno de esos revolucionarios que buscan el bien para el pueblo. Tal como sucedió con Zapata, el general Nieto es víctima de una trampa urdida por su peor enemigo y organizada por su compadre Rosalío. Lo que pasa es que ese Bernaldez no me entra. Mire, déjeme arreglar una entrevista. ¿Para cuándo? Cuando quiera. Nos citamos aquí en Santa Rosa los tres solos. Nos encerramos y ya verá cómo se arreglan las cosas para bien de todos y de la patria. ¿Le parece mañana? Bueno. Dígale que le espero aquí mañana antes de pardear. Gracias, compadre. Ya sabe que yo estoy de por medio. Lo sé, compadre. Ya sabe que por usted todo. Entonces, todo arreglado, ¿verdad? Ya sabía yo que habían de entenderse.
Me alegro por ustedes y por el país. Pues choquen otra vez, amigo. Y mañana le caemos con nuestras fuerzas combinadas a Cuauhtla. Seguramente. A usted le debemos este arreglo, Rosalío. Es usted un gran amigo. Un patriota. Eso es todo. Ahí tiene ya a ese bandido cadáver. ¿Ya vio, don Rosalío, que al pelo salió todo? Al pelo. Bueno, yo soy enemigo de romanticismos y suspiritos. Las cosas hay que hacerlas pronto y bien hechas. Esta película tiene un trágico final, que Fernando de Fuentes defendió, diciendo que él no buscaba finales felices al estilo del cine norteamericano, sino el final que estuviera más cercano a la realidad de nuestro país y nuestra historia. La tercera película de la trilogía, Vámonos con Pancho Villa, gira en torno a un grupo de hombres que literalmente se adhieren a la bola y particularmente a las huestes de Francisco Villa, a quien ven como la solución de los problemas de México. Muchos mexicanos se habrán visto obligados a tomar decisiones similares en aquella época, en la que ese era el único camino frente a la pasividad que también los podría llevar a la muerte. El muchacho se aguantó como los meros hombres. Y entonces el capitán Medina se le fue encima muy enojado y le dio de fuetazos. En la espalda, en el pecho, en la cara. ¿Pero quién a quién, hombre? El capitán Medina, Miguel Ángel. Oye, ¿pero qué le dio contra el muchacho? Pues dijo que él era el que le mataba a los centinelas. No vamos a tener más remedio que irnos a la revolución. Conforme se han puesto las cosas, es lo único que podemos hacer. Por nuestro propio bien tenemos que irnos con Pancho Villa. Ah, no. ¿No te agarraron por fin? Todo el día me anduvieron buscando. Tenían orden de dispararme. Yo nomás los veía con las carabinas tendidas. Hombre, qué... Pero ya lo ven. Aquí estoy. Ah, pues llegas que nos vamos con Pancho Villa. ¡Nos vamos! Sí, señor, nos vamos. Estos hombres deciden unirse con Villa y lo encuentran en una actitud propia de su dualidad de personalidad, en la generosidad de entregar alimentos a la población frente al lado oscuro que más adelante conocerán y que tantos han mencionado sobre su crueldad. ¡Cállense, hermanos! ¡Hermanos, hermanitos de raza! ¡Miren pa' qué anda peleando Pancho Villa! ¡Pa' que todos ustedes tengan que comer! ¡Ahora les doy más! ¡Luego, cuando gane esta guerra, les daré tierras! ¡Cada uno tendrá su rancho y no tendrá que seguir de peón! ¡Viva el general Villa! ¡Viva! Esa es la primera impresión que reciben del hombre que los guiará en la lucha por la victoria ante sus enemigos y que los deslumbra de entrada. ¿De dónde vienen? San Pablo. ¿Qué tal nombres son? Nosotros, ¿qué vamos a decir, mi general? Ahí lo verá usted. Allá en San Pablo nos dicen los leones. Arreglado, pues, que son los leones. A ver si como rugen, muerden. Tal vez en la más compleja de las películas de la trilogía, por la cantidad de personajes en el argumento y sus historias entrelazadas, conocemos el destino de los protagonistas, que estará marcado por la forma como cada uno va enfrentando a la muerte. Todos están convencidos que el ser valientes es lo más importante de los revolucionarios y de todos los hombres, y que la hombría se demuestra no teniendo miedo nunca, ni aceptar jamás la calificación de cobardes. Mañana que me maten de una vez. A la hora de asolearlas todas son iguales. Y a mí me da lo mismo morir de un modo que de otro. Pues a mí no. Yo quisiera morir peleando.
haciendo algo bueno. ¿Se acuerdan cuando nos metimos a la bola que nos preguntó el jefe qué tan hombres éramos? ¿Y qué le dijimos? Que ya lo vería, ¿no? ¿Y qué hemos hecho? Nada. Pues yo no quisiera morirme sin haber hecho buena esa hablada. Sin demostrarle al jefe lo que vale un león de San Pablo. A mí lo peor que me podía pasar es que crean que morí con miedo. Pues a mí no me importa lo que digan. Yo me conformo con que a la hora de lora estén ustedes conmigo para que me cierren los ojos. Yo no. Yo quiero un buen entierro, con clarines y tambores. Y que se me cuadren los soldados, como ese general que mataron antier. Así hasta gusto ha de dar morirse. Adiós. Lamentablemente, encontrarán muertes muy distintas a lo que imaginaban. Sin embargo, como la canción que siempre cantan, si me han de matar mañana, que me maten de una vez, les parece que debe llegar lo más pronto posible el momento de demostrar que a ellos no los toca el miedo. Cada uno de los leones, con una personalidad propia, va demostrando cómo es capaz de enfrentar a la muerte y comprobar así su valor, convirtiéndose en verdaderos héroes anónimos de la lucha, con hazañas que tienen que ir superando uno a uno. Bien, muchachito. Ahora sí se los voy creyendo. Ellos quieren demostrar su valentía y sus habilidades para confirmar su sobrenombre, de Leones. A diferencia de los compromisos cinematográficos de Villa con los estudios norteamericanos, en esta película se observa el gusto que tenía por las batallas de noche, en donde también se pierde a otro de los leones que prueba su arrojo permitiendo la victoria sin importarle caer después inerte en un maguey. Algo que llama la atención es la manera como en ocasiones era muy posible caer en el campo de batalla, herido por las balas de los propios compañeros. El llamado fuego amigo. Los villistas matan a otro león tratando de rescatarlo y cumplen así su sueño de morir acompañado de sus amigos. Están todos, todos los que quedan. Una de las escenas en las que también se puede apreciar la personalidad de Villa desde el punto de vista de De Fuentes es en la que decide qué hacer con los músicos que han sido apresados por sus tropas. Dice mi general Urbina que qué hace con los músicos que agarramos ayer. Que si usted no dispone otra cosa, los va a fusilar. No, hombre, qué bárbaro. Pobres músicos. Que los incorpore alguno de las brigadas. Es que ya todas tienen su banda, mi general. Algunas hasta dos. Ah, ¿sí? Pues entonces que los fusile, hombre. ¿Qué me vienen a preguntar a mí nada? Muy bien, mi general. El compositor de la música de esta película es Silvestre Revueltas, quien aparece en una escena con cierto sentido del humor y en donde se refleja la violencia que era el contexto habitual de la época. La muerte tal vez más absurda es la de Melitón, que por un exceso en la forma en que se debía probar que no se es cobarde, decide participar en una especie de ruleta rusa, porque los leones no se rajan, y como todos los presentes exigen que haya un muerto, él les demuestra cómo muere un león de San Pablo por su propia mano, una de las escenas de mayor dramatismo en el cine mexicano. Ay, ¿qué te pasó, Panzón? Te dije que era más fácil que me tocara a mí. Te ha dado, Flaco. ¿Dónde te ha dado? Aquí, en la barriga. ¿Ves? Ni hubo ay, muerto. No más herido. Que haya muerto. Oye, hermano, yo creo que para salvajar allí es bastante. Ayúdame a poner orden. Con uno basta. Y para que vean el miedo que tengo, fíjense cómo se muere un león de San Pablo. El desenlace de esta película no puede ser más trágico. Los únicos dos leones sobrevivientes tienen que enfrentarse. Uno de ellos a la enfermedad que hace que el general Fierro, brazo derecho de Villa, decida aniquilar a todos los enfermos, y el otro, el líder de los leones, a la responsabilidad de matar a su querido amigo. ¿Tienes por ahí un enfermo? Sí, general Miguel Ángel. ¿Te duelas? Creo que sí.
¿Y qué vas a hacer con él? Pues esperar que se cure. La viruela puede invadir el ejército, general. Si no se obra con energía, se pueden dar muchos casos. ¿Dice usted, doctor, que hay peligro de que a todos nos den las viruelas? Indudablemente. General, estamos en campaña. Usted es el jefe. Ordene, pues, lo que debe de hacerse, que yo seré el primero que lo cumpla. Todo debe desaparecer. Sus armas, sus ropas, sus cobijas. Él mismo. ¿Desaparecer? No entiendo. Es necesaria la cremación del cuerpo y de todos los objetos. ¿La cremación? Hay que incinerar el cuerpo. ¡Quemarlo, hombre! ¡Quemarlo! Así como está. ¿Vivo? Vivo, muerto. A mí qué me importa. Pero ya lo oíste. Hay que quemarlo. Y ahorita mismo. ¿Quemarlo? ¿Quemarlo vivo? ¿Pero se han vuelto ustedes locos? ¿Este es el pago a un soldado de la revolución? ¿Este es un ejército de hombres o una tropa de perros? No se me discute. La vida de un hombre no vale nada si es para salvarla de los demás. Y sobre todo, aquí mando yo. ¿Oíste? Pádrese y obedezca la orden. Ahorita mismo vas quemándose con todo el trapos. ¿Qué hicieron con Becerrillo? Allá está mi general. Que vayan saliendo los trenes. Este vagón se queda. ¿Y yo, general? Tú te quedas. ¿Me quedo? ¿No voy yo a pelear a Zacatecas? No te me acerques. Aquí te quedas hasta que te mando yo a buscar. Está bueno, mi general. Vámonos. Nuevamente, la figura de Villa queda en entredicho cuando impide que Tiburcio se le acerque por miedo a contagiarse de la viruela. En la trilogía revolucionaria de Fernando de Fuentes, descubrimos constantes que reflejan una visión en este director, que muestra una mirada crítica y lucidez sobre la historia, y se perciben contradicciones que la realidad no puede expresar muchas veces a través de los libros ni la prensa, porque los personajes cinematográficos son hombres y mujeres cercanos a nosotros y representan la presencia de caracteres populares que sufrieron las consecuencias de esa lucha que enfrentaba a los mexicanos. Se puede afirmar que los mitos y reflejos del cine de la revolución en estas películas descubren verdades y fantasías que finalmente se han incorporado al imaginario nacional, como el sueño de los mexicanos respecto a la total y definitiva búsqueda de la población por un México igualitario, una búsqueda que hasta la fecha sigue siendo vigente. En las tres películas se percibe con distintos niveles de profundidad e importancia para el argumento la presencia de personajes del pueblo, que son, a final de cuentas, quienes viven y sufren las tragedias personales de la confrontación de los grupos armados. Señor, ¿nos van a fusilar? En El prisionero 13,
el joven inocente, su novia y su madre, así como los conspiradores que representan al pueblo. En El compadre Mendoza, la esposa enamorada de un imposible, su hijo y la sirvienta, testigo de la traición y simpatizante del zapatismo. Y en Vámonos con Pancho Villa, los hombres que se unen al caudillo y van cayendo en el transcurso de la historia por diferentes motivos. Esta visión crítica es manifestación de una obra de autor que mantiene constante una mirada propia, que es ejemplo de lo que algunos intelectuales de la época piensan de la revolución. No es de extrañar que algunos de los amigos y colaboradores de Dede Fuentes sean escritores, músicos y, en general, artistas que estaban recreando la realidad basada desde su óptica post-revolucionaria. Sin duda, Fernando de Fuentes es uno de los más grandes cineastas mexicanos, y no solo por la trilogía revolucionaria, sino por todo su legado al cine nacional, constituyendo con sus películas una de las obras más brillantes e intensas de la cinematografía mexicana. Con ello, hizo una aportación fundamental a este medio que, a su vez, ha enriquecido la visión de la historia de nuestro país. Una tarea de la industria y el arte cinematográficos que han contribuido significativamente a la construcción de nuestra identidad y nuestra cultura.